Pues precisamente en el plateado continúa el desarrollo de la Operación Perseo. En las últimas horas encontraron trampas con explosivos que están instalando las disidencias de Iván Mordisco para atacar a las tropas militares. En una distancia de cinco metros parece ser un guerrillero abatido en medio de esta trinchera y fortines en el corregimiento del plateado en el Cauca pero la realidad es un señuelo cargado con artefactos explosivos junto a cilindros bomba para afectar a las tropas militares. Según fuentes de inteligencia militar, esa sería la nueva estrategia que están diseñando la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las FARC en medio de la Operación Perseo, que continúa desarrollándose en esta zona del país. Cable Noticias conoció este organigrama criminal de los principales cabecillas que están al mando de la estructura Carlos Patiño, obedeciendo las órdenes de su máximo jefe, Iván Mordisco. Su cabecilla principal es Anderson Vargas, alias Kevin. Por este hombre, las fuerzas militares ofrecen una recompensa de hasta 130 millones de pesos por su captura. El segundo al mando es Alias Hanner, quien opera en el Tambo, Rosas y la Sierra. Y el tercero al mando es alias Farley. Su zona de injerencia es San Juan de Micay. Bajo estos tres principales cabecillas están estos otros cinco guerrilleros, entre ellos alias Dumar. Este hombre les ordenó a todos los guerrilleros decapitar a los militares que encuentren en esta zona. En la mañana de este miércoles, tropas militares lograron evidenciar cómo varias vías, colegios, viviendas y hasta el cementerio están inundadas de explosivos improvisados. A esta hora, grupos de explosivos y demoliciones adelantan mediante procedimientos de brecheo el desminado de estas zonas. Más de 170 artefactos explosivos han sido destruidos.